Vamos a continuar con la parte de editar, que lo que vamos a hacer es desde el formulario principal, acá en la tabla, vamos a dar pues clic sobre alguno de los libros y se va a desplegar en nuestro formulario ya con los datos cargados. Vamos a seleccionar la tabla y vamos a darle en sus eventos, y acá en el evento del mouse, vamos a dar en mouse cuando se le dé clic. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer primero es que vamos a contar el número de clics que se le da a la tabla. Cuando sean mayores a 2, entonces vamos a desplegar el libro a editar. ¿Cómo hacemos eso? Primero acá tenemos el objeto del evento, y entonces esta variable tiene un método el cual me hace un contador de los clics. Entonces yo aquí nada más voy a decir con una condición, si el número de clics que ha dado sobre la tabla son mayores o iguales a 2, entonces vamos a hacer toda la operación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si recuerden, les dije que cuando nosotros diéramos doble clic sobre la tabla, pues se va a ejecutar este método. Entonces vamos a comprobar aquí qué fila de la tabla el usuario seleccionó. Entonces para eso voy a declarar una variable fila. ¿Y cómo obtenemos eso? Bueno, también nuestro componente nos ofrece un método, el cual es obtener la fila seleccionada. Esta nos devuelve el índice de la fila, o si no se ha seleccionado ninguna fila, nos devuelve -1. Entonces para eso tenemos que comprobar si la fila es mayor o igual a 0, quiere decir que es una de las que de la tabla. Entonces ahora aquí vamos a crear un objeto de nuestra entidad libro. Vamos a crearla con el constructor vacío y aquí le vamos a pasar uno a uno los datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a decirle ok de nuestro libro, vamos a asignarle el ID. ¿Cómo obtenemos el ID? Bueno, de nuestra tabla, vamos a decirle aquí tiene un método el cual nos permite obtener el dato en las posiciones deseadas. Por ejemplo, get, tener valor, y ahí nos dice en, y nos recibe la fila y la columna. Entonces ya tenemos la fila. Ahora las columnas, ustedes recuerdan que si ejecutamos el programa, cuando yo seleccione acá en la tabla, por ejemplo acá en el 2, estas son nuestras columnas. La fila va a ser la 2 o la 1, las columnas van a ser todas estas. Entonces yo les voy a pasar que me obtenga en la que yo seleccioné, y las columnas se las puedo poner de manera estática, que sería del 0 al 6, que esta sería la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Bien, vamos allá entonces. Entonces voy a decirle a mi libro, asignarle el ID, el valor que tenga en la tabla de libros, en la fila que se haya seleccionado, pero en la columna 0. ¿Por qué? Porque en la columna 0 nosotros le mostramos al usuario el ID. Esta conviértemela a un valor de cadena, pero como el ID es entero, tenemos que convertir todo esto a un valor numérico. Ahora, así vamos a hacer cada uno de los demás datos, desde el título hasta la imagen. Entonces aquí lo único que va a ir cambiando es la columna. En el caso del título va a ser en la misma fila, pero en la columna 1, así sucesivamente hasta la imagen en la columna 6. Igual que cuando nosotros presionemos el botón de agregar, vamos a verificar si ya está inicializado nuestro objeto del formulario de agregar o editar. Entonces con eso lo hacemos con la función o con el método obtener instancia de nuestro formulario. Vamos a decirle que a nuestro objeto del formulario para agregar o editar, vamos a asignarle la operación, y aquí le vamos a decir que va a ser actualizar. También vamos a pasarle los datos del libro. Vamos a decir asignar libro actual y le pasamos nuestro libro que acabamos de crear. Por último también le vamos a decir que va a ser visible, y no nos olvidemos de actualizar los datos. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué está pasando aquí? Voy a dar clic en ejecutar. Nos vamos a ir a la parte de libros y vamos a seleccionar alguno de los libros que tenemos acá. Por ejemplo, el libro con ID 10, que se llama Lambda Functions, no tiene comentario. Damos doble clic, se carga la portada, que es la portada por default. Se cargan todos los campos y vamos a ponerle aquí una observación. Darle en guardar. Y bueno, miren, aquí estamos entrando en otro conflicto con nuestro validador. Dice, el libro Lambda Function ya existe. Vamos a ver por qué está pasando esto. Bien, porque nosotros estamos validando antes de saber qué operación estamos haciendo. A ver, vamos a ir aquí al código del formulario. Claro, primero está intentando validar, y como ese título ya existe. Bien, vamos a agregarle, yo creo, un tema de exclusiones, podría decirse, para excluir
ciertos validadores cuando nosotros lo deseemos. Entonces vamos a alterar nuevamente nuestra clase de validaciones, y esto pues, qué bueno que están saliendo este tipo de problemas, porque pues siempre es así, ¿no? Entonces tenemos que estar modificando continuamente, actualizando y mejorando nuestro código. Entonces podemos declarar aquí una lista privada de tipo string. ¿Y qué va a contener esta lista? Pues va a tener las exclusiones. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, me imagino yo que lo que vamos a hacer es que aquí vamos a agregar todas las los validadores, ya sea único, numérico, o que no debe estar vacío o requerido, perdón. Y cuando, si están acá, eso quiere decir que debemos excluirlos en el proceso de validación. Bueno, entonces vamos a crear esta lista. También vamos a crear un método que nos permita agregar exclusiones. Vamos a retornar un booleano. Vamos a recibir el validador. Y vamos a excluir y vamos a decirle a nuestra lista de exclusiones, agrégale el validador a excluir. Como estamos diciendo que vamos a retornar un booleano, retornamos el que nos regresa el método agregar. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Faltaría inicializarlo acá en el constructor. Vamos a decir a nuestras exclusiones, asignale una nueva instancia de ArrayList. ¿Saben qué también? Vamos a declarar aquí un método, el cual se llame pues liberar o limpiar las exclusiones. ¿Qué vamos a hacer aquí? No vamos a recibir nada ni vamos a retornar nada, ya que vamos a limpiar nuestra lista de exclusiones. Entonces lo hacemos con el método clear de la lista. ¿Qué más vamos a hacer? Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, tengamos errores aquí, a ver, vamos a iniciar lo que está pasando. Aún no hemos hecho, no hemos podido resolver esto, pero vamos a ver. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo quiero aquí darle guardar y ya me valida todo bien, cierro y agrego. Estos campos siguen manteniendo el color y eso no debe ser así. Entonces, vamos a aprovechar para que cuando nosotros liberemos las exclusiones, también limpiemos el formulario. Entonces vamos a decir, tenemos un método que nos obtiene todas los componentes que lo creamos en las sesiones anteriores, o también podemos hacerlo directamente a la lista de componentes, de todos nuestros componentes, por cada uno que se encuentre en esa lista, vamos a aplicarle el color por default, ¿no? Vamos a decirle con set background y el color va a ser el color blanco, que es el color por defecto de los componentes. Vamos a ver, ya está esta parte de acá. Entonces ahora solo nos falta que en el proceso de validación, que está en el método validar, me parece, no, acá en el verificar entrada, recuerden que acá con este for nosotros recorremos los validadores que se le hayan asignado. Entonces aquí vamos a decir si en nuestras exclusiones contiene el validador actual dentro de las exclusiones, simplemente no hagas todo lo que está acá abajo. Como decimos eso, con la instrucción continue, le decimos que se salte y siga con el siguiente elemento de la lista. Vamos a ver si es cierto, me parece que es todo esto. ¿En dónde estaríamos utilizando lo que hicimos? Primero, cuando nosotros asignemos un nuevo libro, quiere decir que vamos a estar pues editando. Entonces quiero decir que al verificador agregarle una exclusión. ¿Y qué validador quiero que me excluya o quiero que no lo tome en cuenta? Pues el de el validador único. Si bien recuerdan que estamos utilizando solo un objeto, si hacemos esto pues siempre va a permanecer este validador. Entonces tenemos que limpiarlos cuando la operación sea nuevo, ya que ahí sí quiero que valide esa parte. Ahí está. Entonces vamos a ver ahora si está funcionando correctamente. Vamos a ejecutar la aplicación, nos vamos a ir nuevamente a libros y ahora sí vamos a dar doble clic sobre el libro con ID 10. Vamos a ponerle nuevamente nada más nuestra observación y vamos a darle en guardar. Perfecto, ahí ya está tomando ahora sí bien la operación. Damos guardar y ya tenemos aquí nuestro comentario. Perfecto, ya pudimos evadir el problema de las validaciones en la operación guardar. Vamos a dar doble clic sobre este libro. Bien, vamos a cambiarle aquí este cover o esta imagen portada.
Ya que era una imagen que habíamos guardado, me parece, desde la base de datos, pues no la encuentra. Entonces vamos a ponerle aquí, pues esta portada. Vamos a darle guardar, simplemente. Y ahí me dice operación realizada con éxito. Si yo lo vuelvo a revisar, bueno, aquí no está teniendo bien la imagen. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ir aquí a la carpeta para ver si están los... No está escribiendo nuestro archivo. A ver, vamos a ver. Vamos a seleccionar esto de acá. Vamos a ponerle aquí. Vamos a quitarle la observación. Y le damos en guardar. Nos vamos acá y sigue sin guardar nuestra imagen. Vamos a ver por qué. Bien, me parece que acá tenemos un problema porque aquí quedamos que íbamos a enviarle el path del archivo y no lo estamos. No se lo pasamos. Más bien le pasamos lo que obtenía el nuestro objeto de archivo de imagen. Entonces así vamos a ver si es esto. Nuevamente vamos a ejecutar, vamos a ir a la opción de libros, vamos a dar doble clic sobre el libro con ID2, vamos a cambiarle la portada y vamos a darle en guardar. Operación realizada con éxito, doble clic nuevamente sobre el libro y ya tiene la portada. Vamos a ver, vamos a registrar un nuevo libro, vamos a ponerle aquí un título, ponerle el autor, el editorial. Vamos a ponerle el año 2019, vamos a ponerle este cover de acá. Bueno, está muy feo, vamos a ponerle este de acá. Es el mismo del anterior, entonces este de acá. Vamos a decirle aquí nada más una carita feliz y vamos a darle en guardar. Operación realizada con éxito. Tenemos ya acá el tercer libro. Vamos a darle doble clic y ya tenemos toda su información. Bien, vamos a ver, editamos este de acá, vamos a ponerle... Funciones Lambda 2, segunda versión del libro y este parece que tampoco vamos a poner. Vamos a cargarle aquí esta portada, vamos a cargarle otra para hacer la diferencia. Vamos a tener que agarrar la fea. Vamos a darle guardar. Ahora a ver, vamos a revisar. Ya están cargando todas con su cover o su imagen de portada. Bien, vamos a ver el directorio y acá tenemos las tres imágenes y la imagen por default. Bien, vamos a ver, vamos a pasar a editar última vez su imagen y vamos a ponerle dos veces la fea. Vamos a darle guardar, operación realizada con éxito. Vamos a dar doble clic y sí, está guardando el cover o la portada correspondiente. Vámonos aquí a a los archivos y obviamente tenemos con diferente nombre la misma imagen. Perfecto. Bueno, pues entonces hasta acá este video. En el siguiente vamos a continuar con ya la opción de eliminar, que igual va a ser ya muy sencillo.